Just sit right back and you'll hear a tale of a fateful trip that started from this tropic point aboard this tiny ship. The mate was a mighty sailor man, skipper brave and sure. Five passengers set sail that day for a three-hour tour, a three-hour tour. The weather started getting rough, the tiny ship was tossed. If not for the courage of a fearless crew, the middle would be lost. The middle would be lost. The ship set ground on the shore of this uncharted desert isle, with Gilligan, the skipper too. A millionaire and his wife, a movie star, the professor and Mary Ann, here on Gilligan's Isle. So this is the tale of our castaways. They're here for a long, long time. They'll have to make the best of things. It's an uphill climb. The first mate and his skipper too will do their very best to make the others comfortable in the tropic island nest. No phone, no lights, no motor car, not a single luxury. Like Robinson Crusoe, it's primitive as can be. So join us here each week, my friends. You're sure to get a smile from seven stranded castaways here on Gilligan's Isle. Y aquí vamos caminando con nuestros amigos aquí atrás y es una amplia experiencia que tenemos, Nicha, cuéntanos. Claro, claro, esto es todo precioso, jamás. Es una cosa inolvidable, yo los invito a ustedes que lo hagan también. Es algo precioso pasar el momento con los amigos, como ustedes ven, todos inyectados allá atrás. Sí, y ha sido una gran experiencia caminar por estos valles, Nicha. Claro. Hemos visto realmente el ánimo de estos sí, jóvenes. Sí, ven demasiado. Yo jamás pensé, ya, y este campamento de verdad yo creo que se está marcando la vida de ellos. Y ya, y es precioso, ustedes pueden ver la naturaleza y todo, es precioso. Y Nicha, lo importante es que se ve la unión del grupo. Se ve la unión del grupo. A pesar de las caminatas, ya todo el mundo está cansado y todo, pero ahí seguimos siempre unidos. Y se ve el esfuerzo, y ese es el máximo objetivo con estos deberes que hacemos. Este campamento sigo inolvidable, nos salió la mona noche y todo eso. Ah, sí, eso fue algo tremendo. Yo hasta me puse a llorar y todo, pero... Sí, Nicha, esto sí. Y llamó a la policía. Emocionante. Y vamos a estar dando reportajes cada hora, y ahorita nos vamos a un corte comercial. Y regresamos de este corte comercial. Aquí tenemos a nuestro hermano Garvin, que al parecer está muy cansado de toda esta carrera que ha tenido. Cuéntanos, ¿qué ha sido esa experiencia para ti? Verdaderamente una experiencia muy dura y exhausta, pero sin embargo aquí seguimos adelante para llegar a nuestra meta. Pero ha sido muy duro esta caminata. Sí, señor. ¿Y volvería a pasar por algo así? Ni en mi segunda vida. Bueno, tenemos la opinión de nuestro hermano Garvin y queremos preguntarle que cómo te has relacionado con este grupo. ¿Es importante compartir con jóvenes de esta categoría? Aparte de la caminata, ha sido un arduo trabajo mantenerlos firmes. Pero... sin embargo, la hacen un poco difícil, pero seguimos adelante igual. Bueno, okay, vamos gracias. A un corte comercial. Pim, 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 pim. Ya, pim, pim. Y estamos de vuelta aquí con las entrevistas. Aquí tenemos a nuestra pastora, que muy querida por parte de nosotros. Vamos a entrevistarla. ¿Qué ha sido para ti esta emocionante carrera que hemos tenido? Y ¿qué opinas sobre estos jóvenes? ¿Cómo se han comportado? Se portan de maravilla, pero vamos a ver, faltan 4 kilómetros, a ver si resisten hasta el final. Y si no, pues ahí les vamos dando tiempo. Ok, ¿y qué ha sido para ti celebrar tu cumpleaños de esta manera? Tenemos unos problemas técnicos. Y volvemos después de un corte. De la punta de Cahuita, su amigo Steven y nuestra hermana Nicha. Vamos a entrevistar a nuestro líder, Néstor. ¿Qué ha sido para ti esta experiencia con estos jóvenes? ¿Qué ha sido para ti esta experiencia? Hable, papi, pero tranquilo, papi, hable. Tenemos un error de ánimo.
¿Qué ha sido para ti, Héctor, nuestro líder? ¿Qué ha sido para ti esta experiencia y qué has visto de estos jóvenes? Sin palabra. Es que me motiva. Me motiva. Tenemos un problema. Vamos a un corte. We need to talk English with him. What this carver is in the very nice and the sunny water. No smoking with ganja, nothing. ¿Puedo sobrevivir? Silencia mesa aquí en la selva. ¿Cómo? ¡Bailen, bailen! Tienes que sobrevivir en esto. Tienes que sobrevivir. Una hoja puede significar un día de supervivencia. ¡Síganme! ¡Vamos, vamos! ¡Nunca estás viendo! Los árboles y todo para la supervivencia. ¡Angelo, papi! Pero me tapa. ¡Ven, chiquita! ¡Ven! ¡No me tapen a la camarógrafa! ¡Curra, curra! ¡Pero me están estorbando! ¡Dime, yo lo grabo! No. Esto puede salvarte la vida en una situación de supervivencia. ¿Cómo se llama? ¿Escuchan esos gritos? ¡No teman! ¡No teman! Ustedes llevan la hoja así en un bosque tropical como este, pueden agarrar lluvia y tomar. Entonces eso puede implicar hidratación máxima para ti. Y puedes sobrevivir más tiempo. Vamos a un corte. Vamos a un corte comercial, ya volvemos.